era antes? Cuando se inauguró en 1980, el teleférico de Santiago contaba con 92 cabinas en forma de huevito, con capacidad para 4 personas. Hoy existen 46 cabinas en donde caben 6 personas. Estaba en el cielo y mi mamá le tiene miedo a las alturas. Antes, subir al teleférico costaba 80 pesos, lo que equivale a unos 2.900 pesos del 2023. Lo que también ha cambiado con los años son las vistas panorámicas que ofrece el teleférico. Antes, la ciudad era pequeña y ordenada y se podía contemplar con total claridad. Actualmente, hay días en que la contaminación nos entrega postales que preferiríamos no ver. Hoy se está construyendo el nuevo teleférico Bicentenario, que unirá a las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, y que tal vez podremos disfrutar en el año 2025. Lo que no ha cambiado con los años es que el teleférico sigue siendo un símbolo de Santiago y un gran panorama para toda la familia. Esto fue como era antes.